hombre recio, un hombre que avanzó y que defendió sus ideales, que inició un proceso muy controversial, pero muy necesario, de reformas económicas. Como todo líder que produce cambios, rupturas y transformaciones, tuvo momentos de gloria y tuvo momentos de grandes dificultades. Las medidas que anunció el país en materia económica no pueden estar desligadas de decisiones dirigidas a fortalecer la calidad de la vida y a preservar el ingreso real de las mayorías nacionales. Historia Venezuela, que tuvo una destacadísima actuación en la construcción de la democracia del país, y que los venezolanos, cuando hablamos de hacer justicia, tenemos que reconocer sus aportes únicos. La persona que tiene el carácter, los valores, la visión y la capacidad de derrotar a Hugo Chávez. Queremos alguien que derrote a Chávez. Presentación es su obra de vida y de gobierno por los caminos donde ha andado, y al mismo tiempo asumió en el país responsablemente cuando quisieron injustamente meterlo preso. Es un gobierno de gerentes, un gobierno sin ideologías, un gobierno de todos los sectores sin ninguna excepción, donde nosotros podamos decirle a los que piensan distinto a nosotros y a los que piensan como nosotros, que gobernaremos para todos. El solo hecho de hacer valer la Constitución, porque allí están parte de la solución de los problemas del país, buena parte de la solución de los problemas, lo que hay es que hacer valer la Constitución de la República de Venezuela, que es una de las mejores del mundo, ciertamente. Le pregunto a todos ustedes si tenemos derecho a tener una vida mejor, si merecemos más. Yo quiero, al igual que todos ustedes, que todo nuestro pueblo, que todos los que hoy nos están viendo, yo quiero una vida mejor para todos y cada uno de los venezolanos, una vida de progreso. Es una burla, ¿no? Para ahí. O sea que tenemos que actuar rápido. Él la inaugura,
Ponemos la cura y nos montamos rápido en el Uber y lo vamos a ver. Creo que es una fecha histórica para la política venezolana, ya que a través del ejercicio ciudadano del voto, Venezuela tendrá a un candidato de la unidad. Creo que más allá de si los resultados benefician a Leopoldo o no, nosotros evidentemente como Juventud de Voluntad Popular esperamos que así sea. Proceso de construcción, ¿quién decidió construir la biblioteca? ¿Cómo fue eso? Bueno, la muchacha Gloria y su equipo vinieron y nos pidieron a nosotros la colaboración, que si no había un espacio donde hacer una biblioteca, entonces nosotros dijimos que teníamos una casa comunal que hacemos reuniones, ¿verdad? Pero a veces, y entonces estaba... Gracias por acompañar este gran esfuerzo y les digo algo, sueñen que ya viene. ¿Saben lo que ya viene, no? Ya viene la mejor Venezuela. Ya viene. Ya viene. Ya viene la mejor Venezuela. Viene pronto. Dos personas. ¿Y de dónde vinieron las donaciones? De puras personas que colocábamos en Facebook, necesitamos un libro para la comunidad popular. Ah, sí. La comunidad decía que necesitaba libros para donar una biblioteca popular y pues la gente nos daba los libros. Nelson. Mira, y vamos a tener computadoras acá también. ¿Aquí? Sí. Esta es la primera de muchas, ¿no? Qué bien. Sí, hay que tener varias. Está claro. Está nuevecita. ¿Y tenemos internet? No, internet no tenemos. ¿Todavía no? Hay que buscar tener acceso a internet. Sí. Y falta el aire. Viene allá el rincón infantil. ¿Todo tranquilo? Bien, tranquilo. Todo en orden. Mira, nos vemos luego entonces. El 12 de febrero, como dice Pablo, y que yo lo reivindico, no hay encuesta, sino la única encuesta es el mismo 12 de febrero. Yo creo que Pablo es la mejor opción, tanto para ganar las primarias como para después ganar el 7 de octubre. Ustedes quieren que yo sea presidente, pero para ganar el 7 de octubre hay que ganar el 12 de febrero. La Venezuela que queremos es que seamos libres de vestirnos como sea. Y estoy empeñado junto a mi esposa que vamos a recuperar el valor de la familia venezolana. Venezuela tendrá una primera dama que bastante falta le hace. ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Pablo presidente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Pablo presidente! Tú lo pediste. Primarias de la Unidad Nacional. Capriles Radonski. Diego Arria.
Leopoldo López, María Corina Machado, Pablo Medina y Pablo Pérez tienen propuestas, tienen soluciones. La mesa de la unidad democrática no es más que la consecuencia política de esas formas que la oposición ha venido decantando. Ya eso tiene un precedente importante, que fue la Coordinadora Democrática, que funcionó durante los años del 2001 hasta el 2004 aproximadamente. Señor presidente, usted que se ha medido en 5 elecciones en 2 años, ¿cuál es el miedo de medirse nuevamente? Señor presidente, elecciones ya. Coordinadora Democrática. También buscó otra forma de, digamos, contrarrestar el liderazgo del presidente Chávez a través de la búsqueda no democrática de mecanismos para solucionar quizás pues el interés de acceder a los órganos y a las instituciones del gobierno venezolano, que fue justamente a través de un golpe de Estado. Solanos, todos a la calle. El jueves 11 a las 10 de la mañana, marchemos todos unidos por Venezuela. Venezuela no se rinde. Nadie nos va a derrotar. Aquí hay un solo responsable. ¡Y un paso atrás! ¡Fuera! ¡Desde ya! Coordinadora Democrática. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. La escogencia de Carmona Estanga como presidente provisional. Él no ha sido escogido por ser presidente de la Federación de los Empresarios de Venezuela. Él ha sido escogido presidente en el derrocamiento de Chávez y por su experiencia sobre Venezuela. Él fue un gran colaborador mío en la estructuración del Pacto Andino. La MUD realmente no es un instrumento que tenga un contenido ético político, sino que tiene nada más un instrumento electoral, electorero. En el caso de la Mesa de Unidad vemos organizaciones políticas que están desde la izquierda más radical hasta la derecha más radical, todos unidos bajo un solo objetivo, que es combatir el liderazgo del presidente Chávez. Compadre, ya decidiste por quién vas a votar. No. Porque no, compadre, si no estamos jugando el futuro de Venezuela. Hay que votar por candidato que le gane Esteban. Yo soy María Corina Machado, por ahí me dicen María, y me propongo ser presidente porque quiero unir un país profundamente dividido, no por las razas, los colores, el dinero o la ideología, dividido entre los que no tienen oportunidades y los que sí las tienen. María Corina Machado, descendiente de la familia Machado Zuloaga, quienes desde su origen han sido grandes propietarios de tierras e industrias en la historia republicana de Venezuela. A través de la ONG opositora Súmate, María Corina se convirtió en una de las principales protagonistas de la extinta Coordinadora Democrática, grupo financiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para organizar el referendo revocatorio de 2004 que pretendía poner fin al mandato del presidente Hugo Chávez. Apoyó el gobierno de facto de Pedro Carmona Estanga durante el golpe de Estado de abril de 2002. Todo lo he logrado a través del voto, diputado, presidente, diputado, 2 veces alcalde, gobernador, y espero ser el mejor presidente para todos los venezolanos. Enrique Capriles Radonsky es el candidato preferido y apoyado por la banca privada venezolana. Proviene de 2 tradicionales familias ligadas al sector empresarial del país, entre los que se cuentan un emporio de comunicación, industrias, servicios e inmobiliarios. Su trayectoria política empieza en el Partido Conservador COPEI, plataforma utilizada para su entrada al extinto Congreso por vías no tradicionales. La maquinaria de COPEI lo importó como candidato al estado Zulia, sin que Capriles Radonsky fuera residente en este estado. El matrimonio con COPEI dura pocos meses, periodo en que Radonsky, Julio Borges y Leopoldo López fundan el partido Primero Justicia. Actual gobernador del estado Miranda, en su carrera política llegó a admitir que no le temblaría el pulso si fuera necesario privatizar a PDVSA, principal motor de la economía venezolana. Quiero ser presidente de la República para brindarle a nuestro país seguridad social, seguridad personal.
Pablo Pérez, luego de una trayectoria gris y desde tras política venezolana, se convierte en el alfil de Acción Democrática en un intento por recuperar el poder. Nacido en el estado Zulia, viene de una familia de fundadores del partido Acción Democrática. Conocido como el delfín político de Manuel Rosales, ex gobernador del estado Zulia y prófugo de la justicia venezolana, Pérez ingresa en 1995 a la alcaldía de Maracaibo, bajo la gestión de Rosales, fundador del partido Un Nuevo Tiempo. Desde la gobernación, entre 2006 y 2007, Pérez asume el cargo de secretario y gobernador encargado del estado Zulia. En esta época, fue interpelado ante la Asamblea Nacional por ordenar a la Policía Regional disparar contra una manifestación de jubilados y pensionados de la gobernación. Su trayectoria en hechos de represión contra la población fue iniciada durante el golpe de Estado de abril de 2002, con su participación en el allanamiento de Corpo Zulia. Sus alianzas políticas se sostienen a través de vínculos con los latifundistas tradicionales del Estado Zulia. En su actual gestión como gobernador del estado Zulia, no ha presentado el presupuesto de inversión y gastos, ni ha cumplido con la presentación de la memoria y cuenta ante la Asamblea Legislativa del Estado para los años 2011 y 2012. Buenas noches, Leopoldo López. Soy un venezolano que tengo fe, tengo la convicción de que Venezuela está en las puertas de un cambio. Leopoldo López Mendoza. Proveniente de la familia Mendoza, dueña de Empresas Polar, la más poderosa de Venezuela, su familia representa una de las más tradicionales de la oligarquía venezolana. Fundador del partido opositor Primer Justicia, rompió con esta organización y pasó a las filas del también derechista partido Un Nuevo Tiempo. Por diferencias internas, luego funda la organización Voluntad Popular, su actual plataforma política. Estuvo inhabilitado por la justicia venezolana a optar a cualquier cargo público por tráfico de influencias, cuando su madre era gerente de asuntos públicos de PDVSA y habría beneficiado su partido Primero Justicia con fondos de la industria petrolera. Su plataforma política está basada en promesas de combate a la inseguridad. Para ello, viajó a Bogotá para pedir consejos al expresidente colombiano Álvaro Uribe, quien dejó la presidencia de su país inmerso en escándalos como la parapolítica y los falsos positivos. Con Álvaro Uribe lo que hubo fue un intercambio de experiencias en materia de seguridad. Leopoldo, pues, desde que fue alcalde de Chacao, una de sus prioridades en lo que fue el municipio y luego en la ciudad de Caracas y ahora a nivel nacional, siempre ha sido el tema de la seguridad. Se conoció como falsos positivos la estrategia de asesinar a miles de jóvenes, pobres en su mayoría, para luego presentarlos como supuestos miembros de la guerrilla colombiana. El objetivo de estos asesinatos era inflar los números de bajas de insurgentes y camuflajear el supuesto éxito de su política de seguridad. Muchas gracias a los precandidatos por su presentación. Vamos ahora a una pausa de 3 minutos. Una meta no es un sueño. Cada sueño que se va haciendo realidad tiene un valor mucho más grande, ¿no? Yo sueño con una Venezuela sin rejas, de puertas abiertas. Nos han engañado tantas veces con promesas de un futuro mejor. Sin duda, algunos buscan una Venezuela resignada. Enfrentamos el reto más grande de nuestra generación. ¡Juntos podemos lograr ese camino! Ya lo hicimos, sabemos cómo hacerlo y vamos a hacerlo de nuevo. Yo, Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos, restablecer la justicia, la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad social. ¡Te queremos, Pedro! Decretamos constituir un gobierno de transición democrática y unidad nacional de la siguiente forma y bajo los siguientes lineamientos. Tranquilidad. Como lo hiciste el 11 de abril ante con el ministro, que lo agarraste a golpes, lo sacaste usted de su casa. Usted sí ha violentado los derechos humanos, alcalde, acuérdese. Nosotros hemos visto
de la actitud de este gobierno que ahora se están escondiendo. Ellos eran muy machos, eran muy fuertes cuando estaban en el poder. Alcalde, cuéntanos un poco acerca de la detención del capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, el ministro del Interior. ¿En qué circunstancias, qué cargos se le imputan? Cuando nosotros llegamos, ya estaba comisionada la policía Baruta y la policía de Chacao. Llegamos los dos, alcalde, estaba el alcalde Enrique Capriles y mi persona. Mira, lo primero yo quiero decir aquí, para dejar bien claro, nosotros no estamos aquí cometiendo ninguna ilegalidad, ningún atropello. La embajada de Cuba en Venezuela fue escenario de fuertes protestas de ciudadanos que aseguraron que la sede diplomática le dio asilo a representantes del gobierno de Chávez. Y es que un rumor sobre la presencia de representantes del antiguo gobierno allí en esa sede diplomática fue la causa para que un grupo de representantes de la sociedad civil se reuniera en el lugar. No les va a entrar agua, ustedes se van a tener que comer las alfombras. Se van a tener que comer las sillas y las mesas que están ahí adentro porque no les va a entrar comida. En regímenes democráticos existe la posibilidad de que la gente exprese lo que mejor le parece. Disculpe la intervención, esta hasta ahora ha tenido manifestaciones no pacíficas, sino al contrario, muy violentas. Le digo, usted está informándose en este instante, nosotros hemos vivido este asedio desde muy temprano en la mañana. El propósito de mi visita a la embajada fue, insisto, tratar de disuadir la manifestación que había frente a esa sede diplomática. Ratificar ni afirmar que aquí no haya ningún venezolano asilado. No lo puedo hacer simplemente porque yo no pude dar una revisión a la embajada. Primero Justicia no es un partido golpista. Tiene que renunciar el presidente de la República. La renuncia de la Asamblea Nacional. También decimos que tiene que renunciar el Contralor, el fiscal, el defensor del pueblo, el Tribunal Supremo de Justicia, por el bien del país. Esa basura, así mismo que se llama el Canal 8, vamos a sacarla fuera del aire, va fuera del aire. En principio hasta la Avenida Bolívar, pero ya pues por petición de la mayoría de la gente que se congregó esta mañana en la movilización convocada por Fede Cámaras, se va a continuar hasta Miraflores. Y aquí tengo un viejo amigo. No por viejo él, que no lo es porque tiene más energía que todos nosotros juntos, sino por lo experimentado en la batalla a favor de la democracia venezolana. Aquí hay que ir a votar, pero cuando vayan a votar tiene que estar muy claro lo que están haciendo. Queremos alguien que derrote a Chávez. No queremos simplemente porque me gusta la cuña o me gusta esto, te gusta un carrizo. Es alguien para derrotar a Chávez. Faltan pocos días para que de una vez por todas elijamos a quien vaya a derrotar a Hugo Chávez el próximo 7 de octubre. Que plantea la oposición básicamente está orientado por ese viejo paradigma neoliberal, un modelo de Estado en donde el sector privado juega un rol fundamental. La única forma de que nosotros creemos oportunidades en Venezuela es que lo público y lo privado trabajen en equipo. Primero, esa confianza generada en respeto a la propiedad privada. Nosotros tenemos que promover primero que nada la seguridad. Y la producción de bienes y servicios está en los individuos y para eso necesitamos inversión privada. No permitiré bajo mi gobierno que ningún joven pierda la oportunidad de estudiar en una universidad privada de Venezuela. Aquí es donde queremos vivir, Venezuela. Llegó el momento de... La Mesa de la Unidad tiene una propuesta de gobierno para todos los venezolanos. Se trata de garantizar el mejor gobierno posible, el más efectivo para atender los problemas y angustias de los venezolanos. Nosotros somos la garantía de que en Venezuela habrá gobierno. Es por ello que la Unidad presenta hoy ante el país este documento que hemos denominado
lineamientos para el programa de gobierno de la Unidad Nacional. Aquí no encontraremos ninguna propuesta espectacular. Aquí está el qué. El qué vamos a hacer. Y se decidió planteárselo al país precisamente hoy, 23 de enero, por lo que significa este día para los venezolanos. Veamos algunos de los lineamientos propuestos por la Mesa de Unidad Opositora. En relación a la política petrolera, reestructurar PDVSA como parte de la industria, limitar las contribuciones de PDVSA al pago de impuestos y regalías, suspendiendo las transferencias al Fonden. Esos fulanos fondos que viene creando el gobierno, que lo que ha hecho es endeudarnos y lo que ha hecho es no tener controles, no sabemos los beneficios que supuestamente le ha traído a Venezuela. Al eliminar las transferencias de excedentes provenientes del ingreso petrolero al Fonden, Fondo de Desarrollo Nacional, el plan de gobierno de la Alianza Opositora se compromete a suspender la fuente de financiamiento de los principales proyectos sociales del gobierno bolivariano. Al proponer la eliminación de este fondo, la oposición pretende eliminar el financiamiento de centenas de proyectos de carácter social y de desarrollo industrial que se encuentran en marcha, tales como las misiones de salud, Madres del Barrio, Alma Mater, el desarrollo de las unidades socialistas industriales, proyectos de desarrollo agrícola, redes de abastecimiento de agua potable, la red ferroviaria, proyectos de desarrollo habitacional, ampliación del sistema de generación eléctrica y su red de distribución, entre otros. En el marco agroalimentario nacional, la oposición propone, sobre la propiedad, accionar legalmente en contra de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, Ley de Tierras Urbanas, Ley de Emergencias para Terrenos y Viviendas, Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso de Bienes y Servicios, Ley de Ilícitos Cambiarios, Ley de Propiedad Familiar y Multifamiliar, Ley de Arrendamientos y Ley de Costos y Precios Justos. Esta propuesta está destinada a revertir todas las leyes que protegen a los sectores populares y la clase media, del campo y de la ciudad. Con ella, la Alianza Opositora establece como prioridad proteger los intereses de pequeños grupos económicos en detrimento de la seguridad social de la mayoría del pueblo venezolano, desconociendo el marco legal creado a partir de la Constitución de 1999. Al mismo tiempo, la Alianza Opositora, según su plan de gobierno, propone incrementar la participación privada en la industria de hidrocarburos. Las normas constitucionales no imponen directamente la proporción accionaria que PDVSA debe mantener con otras empresas, ni exigen la presencia de PDVSA en todas las actividades vinculadas con hidrocarburos, ni prohíbe la competencia en el sector. Esta propuesta abre camino a la privatización de PDVSA, al retomar el plan de apertura petrolera aplicado desde el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, que dio inicio a un proceso que transfirió del sector público al capital transnacional importantes actividades de la industria de los hidrocarburos en el país, que desde la nacionalización en los años 70 habían estado reservadas al Estado venezolano. Marabén abre las puertas a los inversionistas nacionales y extranjeros para asegurar los negocios del futuro. Una pregunta. En este momento sería interesante que usted definiera cuál ha sido el aporte de la Standard Oil, de la Creole, en el desarrollo del país. Yo creo que a través de los años, la Creole primero se ha portado muy bien, de acuerdo con las leyes de Venezuela, ha hecho todo lo posible para ser un ciudadano bueno, y es nuestro deseo seguir en la misma forma. En relación a la propiedad de la tierra, el plan de gobierno de la Alianza Opositora propone revertir de manera inmediata y permanente, titularizar aquellas tierras rescatadas, no regularizadas, abandonadas, a sus antiguos propietarios. Es el compromiso del respeto a la propiedad privada,
donde tenemos que restituir a todos aquellos que han sido despojados de sus bienes, sus empresas, sus fincas. En los últimos 13 años, cerca de 5 millones de hectáreas de tierras ociosas fueron rescatadas por el Estado venezolano y entregadas a campesinos sin tierra. Con el apoyo técnico y financiero gubernamental para el reimpulso del desarrollo agrícola nacional. Si llegara al poder, la alianza opositora pretende revertir todo este proceso. Se abriría camino al retorno del latifundismo en Venezuela, sinónimo de inseguridad alimentaria y miseria en el campo. Aquí venimos fue a trabajar y si se rescata un latifundio, por lo menos en este caso aquí, pues llevo, nosotros rescatamos esto y llegamos trabajando y estamos trabajando, ya tú lo ves trabajando, ya tenemos 7 años. Por lo menos yo estaba en Barina, a mí me dijeron, yo estaba en Barina, luego me vine para Quisimeto y me avisaron de esto, me metí a esta cuestión aquí, tengo 7 años, pero si yo no me integro aquí, a pasar trabajo, pasar hambre, tormento, susto, que no había nada, ningún tipo de organización así que se dijera que va a rescatar una tierra, ¿cómo? Lo tenía, la guardia, la policía, todo estaba a favor de la oligarquía, de los ricachones, y en contra del campesinado. Leyes para el campesino. Pero ellos sí eran los que le daban la gana. Así que los van a matar, échenos plomo, pero aquí vamos a defender con la sangre, si es posible, con la vida, con lo que sea. Los campesinos que son tus compañeros. No vamos a aceptar más atropellos. El pueblo tiene hambre. Y ustedes no se pueden prestar de esa maniobra. Pues si ustedes no son del pueblo. Adelante, cañicero, mira que nos maten, que nos maten de una vez. Política Económica plantean informar a la comunidad financiera internacional la situación de las finanzas públicas, sus necesidades previstas de endeudamiento y el cronograma proyectado de pagos y amortizaciones. La comunidad financiera internacional, representada por el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial del Comercio y el Fondo Monetario Internacional, es una vieja conocida del pueblo venezolano, principal artífice del paquete de medidas económicas aplicadas por el expresidente Carlos Andrés Pérez, detonante del Caracazo en 1989. Que es la política de todos los países en desarrollo. Ese Fondo Monetario Internacional representa al Mitterrand socialista, a la Thatcher conservadora o al presidente Bush de los Estados Unidos o al socialista Felipe González. Ese Fondo Monetario Internacional es el sistema que rige todas las transacciones financieras de nuestro mundo occidental. Tú puedes llegar a donde quieras llegar. Lo tuyo es tuyo y nadie te lo puede quitar. Tienes derecho a progresar, a ser libre y a vivir con dignidad. Esto es el capitalismo popular. Vamos todos para arriba. This government has rolled back the frontiers of the state and will roll them back still further. And so popular is our policy that the world, from France to the Philippines, from Jamaica to Japan, from Malaysia to Mexico, from Sri Lanka to Singapore, privatization is on the move. The policies we have pioneered are catching on in country after country. We conservatives believe in popular capitalism, believe in a property-owning democracy, and it works. Luego de los anuncios, Grecia continuará ya en la recesión, incluso el año entrante, con un desempleo muy resaltante. Creemos que este plan que ha aprobado el gobierno, este plan de ajuste, lo que nos va a llevar es probablemente a la recesión económica, desde luego a una grave depresión económica. La crisis de deuda de la zona euro está escalando y podría descarrilar la recuperación económica mundial. El Fondo Monetario Internacional advirtió el martes que pidió medidas urgentes para restablecer la confianza. Un poco más atrás, por favor. Chicos.
Básicamente, la mayoría que tenemos son puntos coincidentes, reactivación económica del país, respeto a la inversión privada. Todo esto tiene viabilidad en la medida en que nosotros el 7 de octubre logremos una amplia victoria. Leopoldo López, dirigente de Voluntad Popular, y Enrique Capriles Radonsky, gobernador del estado Miranda, y además dirigente de Primero Justicia, por estos dos partidos ellos fueron postulados ante la Comisión Técnica Electoral de Primera Unidad para aspirar a ser el abanderado de la mesa a las elecciones presidenciales del 7 de octubre. Se crece la mayoría, se crece la unidad. Es la unidad por el camino de las primarias, es la unidad por el camino de la participación y la democracia. Es la unidad que nos permitirá a nosotros hacer de millones de venezolanos que saldrán este próximo 12 de febrero a votar y a consolidar la unidad, a que se adueñen no de la unidad, sino del futuro de Venezuela. Que se adueñen, como bien lo dice Enrique, de una Venezuela que tiene más futuro que pasado. De una Venezuela que viene a construir el mejor futuro. De una Venezuela que viene con fuerza y con fe para ese mejor futuro. Eso es lo que estamos consolidando el día de hoy. Y hoy se convierte en la cabeza, en el líder que nos va a llevar a nosotros a la victoria el próximo 12 y el próximo 7 de octubre. Enrique, hermano, estamos juntos. Hoy es una alianza para construir una victoria fuerte, grande, el 12 de febrero, pero lo más importante, con lo que verdaderamente estamos comprometidos, es con hacer lo que tengamos que hacer para ganar el próximo 7 de octubre. Estos candidatos de la oposición tienen en común una concepción de la política que pudiéramos denominar la política entendida como espectáculo y la política entendida como una apariencia de representación de intereses que esconden, por supuesto, una relación con sectores económicos hegemónicos tanto nacional e internacionalmente. Venezuela no es ideológico y nunca lo ha sido, porque además eso es otro mito que ha generado el presidente Chávez, de que esto era un país salvaje, neoliberal. Mentira, pero hay personas que te van a vivir en una casa o van a tener un vehículo, y hay quienes van a vivir en un rancho y no van a tener un vehículo. En Venezuela hay una permanente lucha de clase. Lo que fundamenta, lo que sostiene la lucha política es una lucha de clase. El problema no está en señalar o que sea el apellido tal o el apellido cual. El tema es que es una clase social que defiende unos intereses foráneos. O sea, todas las estructuras coloniales que se conformaron desde la llegada de Colón hasta la Constitución de 1999 han sido pensadas en los intereses foráneos. Es evidente para los venezolanos que sí, hay dos modelos claramente diferenciados que llevan a dos Venezuelas muy distintas. Te van a robar a tus hijos, te van a eliminar la propiedad privada, miedos como simplemente pues expropiar es robar. Son ese tipo de miedos y son ese tipo de temores que se tratan de infundar en una sociedad que está de alguna manera confrontada políticamente entre dos bandos. Aquellos que apoyan un modelo de país y aquellos que apoyan un modelo de país totalmente fantasioso, que es justamente el que está expresando la oposición. Porque lo que tenemos hoy es un modelo fracasado, pero venimos de otro fracaso. El discurso del sector opositor es un proyecto entonces de un sector de un país, de un sector, de los sectores económicos que siempre han tenido un dominio, una hegemonía fundamental junto con los sectores internacionales. Esa es la Venezuela que todos nosotros queremos, una Venezuela donde se genere confianza, que el inversionista privado pueda estar en Venezuela tranquilamente, que no tenga el temor de las expropiaciones, sino que todo lo contrario, que se sienta tranquilo con esa confianza generada por un gobierno de amplitud. ¿Qué representó esa agenda de Venezuela? ¿Qué representó ese proyecto que de alguna manera pues fue superado por el proyecto alternativo que presentó el presidente Chávez? Representa justamente un modelo concentrado en el beneficio de las minorías, en donde las minorías juegan un rol central, y esas minorías expresadas por las clases sociales altas, por el sector empresarial y por alguna manera pues aquellos grupos económicos que han dominado y que pretenden seguir dominando los destinos del país. Y ahí les digo a todos ustedes, el que mira al pasado siempre nunca va a ver